Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos realizando pan de carne. Quiero compartir con todos ustedes esta receta que es muy fácil y muy rica de hacer. Muy fácil, la verdad que me encanta, y aparte de la facilidad nos da en esos días que no tenemos mucho tiempo que cocinar, no tenemos mucho tiempo, estamos a las apuradas y queremos comer algo rico y degustar algo rico con la familia. Bueno, esta receta se llama pan de carne y les voy a dar los ingredientes. Lo que vamos a necesitar, principalmente la carne, cantidad necesaria para hacer este arrollado. Vamos a necesitar huevos, vamos a necesitar queso de máquina, fiambre, pan y también condimentos que uno le guste. Yo le pongo ají molido, orégano, sal, un poco de salsa. Vamos a necesitar una cebolla grande o mediana, la que tengan, y ajo. Bueno, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. No se pierdan este video, te va a encantar. Bueno, acá tenemos 4 rodajas de pan, el pan que ustedes decidan que quieran, que les guste. Lo vamos a poner a remojar con leche. Primero que vamos a hacer es poner a remojar con leche. Vamos a revolver y lo vamos a dejar ahí reposando un ratito mientras nosotros hacemos el resto del preparado. Anteriormente pusimos los huevos a hervir, agua con sal por 15 minutos hasta que estén los huevos duros para el relleno. Pusimos esto a remojar y vamos a seguir con el contenido. Cortamos la cebolla en cuadraditos y la ponemos en un recipiente.
cortamos unos dientitos de ajo y también lo agregamos a la preparación. Ahora agregamos la carne picada al recipiente. Le agregamos sal y condimentos a elección. Le agregamos 2 claras de huevos. Y mezclamos todo. Ahora agregamos el pan y seguimos mezclando. En una placa, agregar papel manteca y rociar aceite para que no se pegue. Preparar un papel manteca para estirar la carne. Rociar aceite en aerosol. Y estiramos la carne. Estirar y emparejar. Ahora estiramos el fiambre.
Ahora llegó el momento de estirar el queso. Bueno, una vez que tenemos preparada nuestra carne con el fiambre y el queso, lo que vamos a hacer es poner los huevos de costado. En total vamos a usar 6 huevos, así que tenemos que tener cuidado que no se nos caiga. Entonces, lo que podemos ir haciendo es pidiendo ayuda a alguien que lo sostenga, porque esto se puede caer. ¿Ah? En total son 6 huevos, pero a mí me entran, quisiera que me entren los 6. Vamos a ver. Ahí va. Atenta para que no se caiga ninguno. Ahí. La idea es, este se lo van a poner a lo último. La idea es ir dando vuelta. Porque los huevos me tienen que quedar en el medio. Ir para acá. Ayúdame a poner el huevito ahí. Ahí está. Ahí va. Lo que me da la facilidad de hacer ese envoltorio. Y ahora vamos a tener ahí un poquito. Y vamos a dar vuelta así. Para tener el chance de acomodar todo. Una vez que tenemos todo acomodado, vamos a dar otra vuelta. Ahí, y tratando de sacar el papel. Ahí. Pero el papel me está ayudando, si ven, a ir dando estos brincos, estas vueltas. ¿Ven? Y ahora la última vueltita faltaría. Ahí va. Miren, ¿no saben el olor, la fragancia tan rica que se siente acá en la cocina? Les va a encantar esta receta, la verdad. Una vez que tienen su rollito, ahora sí van a tener que tener cuidado, acomodar los huevitos en las esquinas. Y 6 huevos entraron justo, porque así es como tiene que quedar, para que se vea al hacer los cortes el huevo. Nosotros tenemos acá la placa ya preparada y para que algo antiadherente para que no se nos pegue. Así que yo lo que voy a hacer es voy a agarrarlo con mi papel. Voy a traer la placa más acá. De agarrar y rapidito dar vuelta. Esto no estar dudando para que no se craquee. Y ahí, ahora sí, chequeamos que esté bien, retiramos el papelito y ahí tenemos nuestro pan de carne. Lo que hacemos es acomodar bien en el centro. Acomodamos bien en el centro y vamos a estar asegurándonos de los costados para que no sobresalga. Ustedes saben que se achica un poquito cuando entra al horno, así que no nos disgustemos por la fuente, en mi caso, porque yo sé que esto va a achicar un poco, pero quiero asegurarme que quede como bien la vista acomodada. Ahí está, ahí entró.
empujo un poquito, bajo, pongo para acá, acomodo otro poquito. Y ahora sí. Vamos a llevarlo al horno por media hora. Esto tiene que cocinarse en mínimo. Eso sí, lo tenemos que cocinar despacito. Así que me voy a lavar las manos y vuelvo con ustedes. Bueno, acá una vez que lo sacamos, ahora llegó el momento de ponerle la salsa con los condimentos que ustedes quieran. Le van a pasar todo por fuera y lo van a poner unos 15 minutos de nuevo al horno y ya estaría listo para cortar. Vamos a pasarle todo por fuera. Ustedes le pueden agregar sal, pimienta, lo que quieran a la salsa de tomate. Yo le agregué sal y pimienta. Le ponen en las puntas también. Aseguran todos los costaditos. Y lo vamos a poner al horno por 15 minutos más. Lo pueden acompañar con arroz, con puré, con papas fritas. Eso ya es opcional. Lo que a ustedes más les guste, lo pueden acompañar. Queda muy rico con puré, con papas fritas, con arroz. Con todo queda rico. Así que, ¿qué tal? Esto es algo hecho con nuestras manos, con los ingredientes más especiales de un ser humano, que es el amor, la felicidad, risa, abrazos, todas las bendiciones para nuestra familia. Que vamos a ponerlo al horno. Lo bueno de esto es que está hecho por nosotros, por nuestras manos, con mucho amor para la familia. Estamos muy felices en el día de hoy de haberlo compartido a esta receta con todos ustedes. Ahí va, unos 15 minutitos más y ya con eso ya estaría listo para cortar. Y acá tenemos nuestro arroz ya hecho. Yo lo puse en el plato ya esperando la carnita. Lo puse así en forma de volcán, como una montañita. Lo pueden hacer de la forma que quieran. Miren qué lindo queda. Para servir y mostrar, ¿no es cierto?, nuestras habilidades con un toque nuestro, ¿no?, un toque propio. Así que ahí tenemos preparado el arrocito para poner nuestra carne.
Y si te gustó el video, no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video.